El el nuevo vehículo volador eléctrico promete viajes cómodos para dos. El nuevo producto también destaca por su bajo coste de producción. El helicóptero es un nuevo vehículo volador eléctrico para el innovador segmento de taxis aéreos, donde los EVTOL se han destacado como nuevos productos de moda. Resulta que la creación de la Startup Austriaca Fly Now Aviation es diferente de las versiones que se parecen mucho a drones cuadricópteros ampliados. En concreto, el helicóptero dispone de un sistema de propulsión eléctrica coaxial basado en dos palas de rotor que giran en direcciones opuestas, una encima de la otra. Además de parecerse mucho más a un helicóptero, la característica hizo que el vehículo fuera considerado en este segmento, lo que simplificó el proceso de certificación por parte de la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea. El sistema coaxial del helicóptero tiene menos componentes móviles en comparación con los CVTOL, y este es otro beneficio, ya que reduce el peso y la complejidad de la estructura. Un helicóptero para dos. Fly Now Aviation planea lanzar el helicóptero en cómodas versiones para uno y dos pasajeros, así como un modelo de carga. Todo construido a partir de un fuselaje de base modular para reducir los costes de diseño y fabricación. Aunque aún no se ha presentado un prototipo funcional, la startup austriaca ya ha realizado pruebas en tierra con un modelo de prueba de concepto de tamaño real. La compañía predice que el helicóptero eléctrico tendrá un alcance de hasta 50 kilómetros, una velocidad de crucero de 130 kilómetros por hora y una capacidad de carga máxima de 200 kg. Está previsto que la producción comercial del vehículo comience en 2026, comenzando con el modelo de carga debido a la facilidad de certificación. Solo más tarde llegarán las versiones de pasajeros. Aún no hay detalles de precios. Helicopter, el nuevo vehículo volador eléctrico promete viajes cómodos para dos. El nuevo producto también destaca